Mi comunidad hoy es la introducción a SketchUp 2024 para que puedan recrear todos sus proyectos arquitectónicos con interiorismo y todo a detalle. Desde proyectos simples de proyectos prototipo como eso que vemos aquí, podrás realizar plantas tanto en perspectiva como en isométrico, todo con lujo de detalle, proyectos un poco más complejos como eso que vemos por aquí para que después puedas realizar sus respectivos renders en el motor de render que más se acomode a tu estilo de trabajo. O simplemente si te gustan las casas, pues enfocarte en el interiorismo, acabados y todas las cosas que te puedan ocurrir, porque simplemente la imaginación es el límite. Yo soy Fran, soy arquitecto, diseñador y renderista. Vamos, vamos a comenzar este cursito. Teniendo la interfaz principal, vamos a encontrar plantillas por defecto. Metros, metros, pulgadas, pulgadas, milímetros, centímetros. Pero aquí vemos una parte de arriba, ¿no? Que nos genera algo eh, por defecto, ¿no? Nosotros somos arquitectos y que vamos a trabajar con base en arquitectura. Pero nos vamos a ir a la de metros, ¿vale? Porque eso va a depender el tipo de proyecto que lleves Si vas a un proyecto de, de mobiliario Vas a diseñar eh, diseño industrial, por ejemplo Etcétera O trabajas con, en, en otro país Donde manejan eh, Más detalle eh, El tipo de modelado Pues tú trabajarás en pulgadas y si desde Estados Unidos, por ejemplo O, todo, o depende del país ¿no? El sistema métrico que utilicen Vámonos a arquitectura ¿vale? Denle un clic Y en la parte de aquí abajo se van a ir guardando sus últimos proyectos Que eh, hayan trabajado ¿Vale? Por si se les olvida, pues simplemente le dan a abrir archivo o lo buscan en su carpeta original. Vamos a darle en metros. Aquí estamos por defecto. ¿Vale? Ahorita digo las herramientas para que nos podamos mover. Nada más quiero que vean los menús. Tenemos un menú por defecto aquí arriba. Este ustedes no lo van a tener hasta que instalen eh, plugins, eh, dependiendo. Es el de D5 Render, pero eso lo descargan por fuera, ¿no? Igual es gratuito. Lo que sí es que tienen que abrir aquí en ver barra de herramientas. Aquí están todas, ¿vale? Herramientas que recomiendo que, que abran es este el de sección, ¿vale? Ábranlo, Ab denle un clic, que es esto que está aquí. Nos vamos a ir a vistas, también es importante, aquí está, ya activo. Y el de conjunto grande de herramientas, este es básico para que lo utilicen. Y después de ahí ustedes ya pueden ir viendo. Qué se hace con cada uno de estos, si es necesario, porque varias de estas herramientas ya las tenemos también de este lado. Ustedes vean cuál es importante para ustedes, cuál no. Estilos, etcétera. Caja de arena, si es importante. Es decir, sí, ábranlo y ya le damos en cerrar. Muchas veces van a estar así si sueltos, solo clic sostenido y arrastrenlo para acomodarlo aquí arriba. ¿vale? Igual aquí pone, decir en qué es escalón tenerlo. Y listo, ¿vale? Así, por ejemplo, esas herramientas son importantes. Y desde este lado tenemos otro menú donde se van a ir cargando todos los materiales que, que abramos. Hay materiales que están eh, por defecto y hay materiales que tú puedes abrir por fuera, ¿no? Tenemos ciertos materiales que son de eh, una calidad medio chafa, realmente, mala calidad. Lo que encontramos aquí, pero funcionan. Cuando acabas de ver tu computadora por primera vez, apenas estás estudiando arquitectura y no tienes absolutamente nada, funcionan para probar el programa, ¿vale? Componentes, eh, sombras, aquí también puedes ver el tema de las sombras, entre otras cosas más. Aquí en Ver también tienes que ver si tienes activadas o no las sombras, que es distinto, no porque aquí las veas y las puedas configurar y están activas, ¿no? Ahora sí vamos a ver con qué nos vamos a estar moviendo. Tenemos el cursor, tenemos el mouse, clic derecho es para seleccionar, ¿vale? Puedes dar clic sostenido y seleccionas varias cosas. Con el Scroll, si lo, le das un clic, orbitas. ¿Vale? Y si no das clic y solo lo rotas, haces zoom. Zoom hacia adentro, zoom hacia afuera, ¿vale? Y clic derecho es para abrir las propiedades de, de las cosas que, que estés seleccionando, ¿no? Muy bien. Mucho de esto también, algunas herramientas las podemos encontrar también por aquí, para movernos, ¿vale? Como ese de aquí. Y tú lo haces manual, con el puro clic eh, izquierdo. Con el clic izquierdo haces todo eso, ¿vale? Recopilando de nuevo, por si me confundí en los clics, es clic derecho, perdón, clic izquierdo para seleccionar ya sea un clic a la vez o supongamos si que tuvieras dos objetos los puedes encerrar los dos o de este lado vale si es de izquierda a derecha tienes que encerrar completamente el objeto si no no se selecciona así si es de derecha a izquierda con que roces poquito ya se va a seleccionar vale clic derecho para la información y scroll para hacer zoom y clic en el scroll para orbitar. ¿Vale? Ahora viene con Shift. Si tú haces clic con el scroll y aprietas Shift, haces un paneo de izquierda a derecha, te puedes mover o arriba y abajo. ¿Vale? Y pues prácticamente sería todo lo que tienen que aprender en movimientos básicos. Ahí van configurando, van adaptándose y cada vez lo van a hacer más rápido. Tenemos esta señora que nos da una referencia de escala humana. Cada versión nueva de SketchUp viene una escala humana distinta. Pero con el mismo estilo de en 2D. Tipo Sketch. Ahora viene la parte de eh, modelados básicos. ¿Vale? Quiero que tengan también esto: estos colores que ven aquí de azul, verde y rojo. Estos son los, los ejes XYZ. Es una base importante porque estás en un plano. Te ayuda a determinar que estás en un plano. Y es donde se intersectan las tres. Es el punto de origen, lo que vamos a llamar punto de origen, que nos va a servir también para otros softwares. Cuando lo quieras exportar e importar en otro software, ya sea de modelado 3D o de renderizado, te vas a tener esa referencia como punto de origen a partir de aquí. Cuando también lo importes en otros softwares, que te van a pedir a veces la localización conforme al punto de origen. Vale, entonces vemos aquí herramientas: tenemos bot de pintura, borrar. Muchas de estas herramientas tienen un una tecla en, en su teclado de acceso directo, ¿vale? Que es lo que tienen que ir aprendiendo también poco a poco comandos básicos, vale? Desde M para mo mover algo, o sea, seleccionas, después apretas la tecla M y ya lo puedes mover. Está aquí. Muchas que están aquí también están para modificar cosas, para escalar. Y si no te gusta, tenemos Control Z. Control Y es para volver a avanzar y Control Z es para regresarte. Puedes apretarlo varias veces. Hay un límite, obviamente, de errores que puedes regresarte. Pero bueno, ahí, ahí tenemos. Tenemos, por ejemplo, la tecla R de rectángulo. Y nos sirve para crear un rectángulo base. ¿Vale? Que igual, todo eso lo encontramos aquí. Varias cosas de dibujo. Este lapicito. ¿Vale? Y vamos viendo varias formas. También trata de entender que estás trabajando en 3D. Así que luego el lápiz no sabe si estás en plano o no estás en plano. Pero bueno, nos sirve mucho este lápiz para seccionar algunas cosas. ¿Vale? Se, eh, pre presiona la tecla P y ya puedes extruir. Y así vas formando muchas cosas como esculturas en un inicio. Y puede ser la base de una volumetría para un concepto que tengas de arquitectura. Pero bueno, aquí hay muchas cosas que tú puedes poner. Desde un círculo... Se hace adentro hacia afuera. Este de aquí. Que muchas veces tú seleccionas. Y después de seleccionar, antes de que des un clic, vean la parte inferior derecha. Aquí celados. Antes de dar cualquier clic, tú puedes presionar un 12, Enter. Y ya tienes un, una figura geométrica de 12 lados. Y si no, otra vez lo puedes eh, seleccionar. Y ahora podemos poner, no sé, que de nuevo sean 6. Y listo. Ya si tienes mucha unión de formas, todo esto está trabajado eh, en caras, aristas, vértices, pero también tienes que entender que tienes que trabajar en bloques o grupos. No siempre trabajes suelto. O sea, esto está suelto ahorita para que me entiendan. Esta persona está hecha un grupo. ¿Cómo hacemos grupos? Dando doble clic y luego clic derecho, ahí tenemos acceso a propiedades. ¿Cómo crear grupo? Este grupo sería solamente esta cara que ya la puedes liberar. Control Z, pero si das tres clics seguidos, seleccionas todos los elementos que estén pegados y que obviamente no pertenezcan a un grupo. Ya puedes clic derecho, crear grupo. Esto y es un grupo, y eso nos va a servir para que si estamos modelando varias cosas, no nos afecten el modelado y no se intersecten. Así yo puedo dar doble clic a este grupo y trabajar desde adentro sin afectar nada del otro. Pero por ejemplo, si este. Yo estuviera trabajando en este y de repente se me ocurrió hacer eso, duplicar. Ya se empiezan a intersectar y hacer sucio con el modelo que, que estaba trabajando. Y, y tienes que volver a empezar si es que se te olvidó hacer eso de trabajar por grupos. Seleccionas suprimir, suprimir, vale. Y más herramientas que vamos a estar viendo. Obviamente, todo eso pruébenlo, pruébenlo. O sea, es muy, muy fácil creas objetos raros puedes dibujar también encima de este más porque han optimizado la, las mejoras en las últimas versiones de del mismo sketchup y ya puedes hacer dibujos sobre esto y también nos sirve para el tema de texturas o sea si tú quisieras hacer por ejemplo un, mu un muro verde tal vez eh, te vas a, 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 a las texturas que tenemos los materiales yo selecciono este y aquí le pongo una textura aquí le pongo otra Aquí otra. No lo sé, así puedes ir haciendo varias configuraciones de lo que te guste. Tenemos accesos directos que te debes ir aprendiendo. B es para acceder al bote de pintura que está aquí. Vamos a hacer otro rectángulo. Usamos la tecla P para extruir. Aquí están estas que estamos viendo, ¿no? Si no lo encuentras y si prefieres tú directo ir al botón, aquí está empujar, tirar. Y vamos a hacerlo grupo. Con tres clics seguidos. Y luego con la tecla M de mover. Tú puedes mover y se mueve a partir de lo que tocas. Ok, si yo toco este punto, desde ahí lo estoy moviendo. Toco este punto y a partir de ahí. Aquí a lo mejor no ves tanta referencia. Y dices, pues da igual de dónde lo agarre. A veces es muy importante porque si no estás en una ubicación exacta. O estás muy alejado. Luego los movimientos se pueden ir o hacia arriba. O hacia los laterales. Y no sabes en qué plano estabas trabajando. Eso es importante saberlo. Con la tecla M también puedes duplicar con control, si presionas una vez control haces una sola vez la copia de este objeto. Si das dos veces control se crea un dibujito distinto ahí y puedes hacer copias infinitas hasta pues que des barra espaciadora para terminar. ¿Vale? Y también la diferencia entre grupo y componente. Esto es un grupo. Lo duplico, ya saben con control y la tecla M. No tienen que dejarlo sostenido el control, solo lo presionan una vez. Yo doy doble clic y yo puedo eh, hacer modificaciones, hacer otro rectángulo dentro de este. Alternos. Y es un objeto completamente distinto a este. Pero ese, por ejemplo, lo voy a explotar. También, algo que digan, ¿cómo me salgo? ¿Cómo hago que se integre al, al entorno nuevo? Exploten. Porque pueden agrupar grupos de grupos de grupos de grupos. Para que me entiendan. Y yo, este, por ejemplo, hago tres clics. Y lo voy a volver componente. Es distinto. No es lo mismo grupo que componente. Componente es un objeto que va a tener cierta información. Pongan el nombre que sea. Cubo inteligente. Y este. Si yo hago una copia de este. Lo que haga en este se va a hacer exactamente aquí. ¿Vale? Si yo hago esto. Se va a hacer lo mismo en el otro. Y esto es muy bueno para proyectos de plantas tipo. Ok. Para que me entiendan. Voy a borrar esto. Si yo tengo un plano. No sé, algo así. Voy a subirlo 10 centímetros. 2.8. Lo vuelvo a volver eh, grupo. ¿Vale? Lo voy a duplicar por aquí. Este lo duplico hacia arriba. Voy a ponerle, después de hacer eso una vez, miren, vamos a hacerlo de nuevo. Selecciono, presiono la tecla M, luego presiono una vez control. Ya solté control. Vean que hay un símbolo más que se pone ahí al lado del símbolo que yo estaba usando. Un clic y subo. Si ustedes de repente se les mueve y todo esto, presionen las flechas hacia arriba y tienen el control total a la dirección que quieran. Si es hacia arriba, van a trabajar en este eje. Si sí, es a, a la flecha izquierda, van a trabajar en el otro sentido. Y flecha derecha, tienen hacia el otro eje, ¿vale? Presionamos la flecha hacia arriba y todo es más exacto. Y nos va a detectar aquí el vértice o la arista. Listo. Una vez. Y di clic y ya. Pero no he soltado nada. Ahora puedo presionar el símbolo de multiplicar. El asterisco que vemos en, en la parte numérica del teclado. Una vez. Aquí van a ver que ya se puso. Por. Y podemos ponerle por 6. Perdonen, de nuevo. Duplico. Una vez pongo por 6. Listo. Y se hacen todas las copias que necesitaba. Ahora este de aquí. Todos recuerden que son componentes. Doy clic. Ay no, es un grupo. Perdón. Vamos a dar control Z. Listo. Este lo exploto tantito. De nuevo, crear componente planta tipo listo ya para que vean la diferencia vamos a hacer lo mismo que ya hice voy a duplicar aquí por 5 listo ahora si sí, lo que hagan este se va a hacer aquí yo puedo poner desde ventanas listo ahí tenemos las ventanas al interior yo puedo poner muros 15 centímetros una puerta aquí para dividir un espacio. Todo esto lo pueden seleccionar y con las herramientas que ya vimos. O sea, yo toco esta arista M, duplico. Ahí estamos de nuevo. Control M hacia acá, 15 centímetros. Y así podemos tener mucho, mucha facilidad realmente. Y esto, más que nada, también puede servirles cuando les manden plantas en AutoCAD y puedan rápido levantar un modelo. Listo, hay otra puerta, etcétera, ¿no? Y esto se está duplicando aquí. Exactamente todo ahí. A lo mejor lo único que cambiaría es la planta de hasta abajo, la planta baja donde tengamos un acceso, realmente, un garage. Pero fuera de ahí todo lo demás se pega ahí muy, muy fácil. Y aquí yo puedo poner, o sea, estoy dentro del grupo del componente, perdón, y ese mismo componente yo lo puedo convertir en un grupo. Para que pueda trabajar libre. Y aquí yo eh, con la tecla R creo una ventana. Por ejemplo. Y le doy un grosor de un centímetro. Tres clics seguidos. Lo creo grupo. Ahí está mi ventana. La duplico de este lado. Y ahí está. Doble clic. P. Extruyo. Para llegar hasta acá. O hay gente que hace ciertas trampas. Y eh, escala. Selecciono el objeto. El componente. Tecla S. Que es para escalar, o esta que está aquí, este símbolo. Me acerco un poco para que veamos ahí. Y listo. Tocamos este punto. Ahora viene la parte de las texturas. B. B de bueno. El bote de pintura. Nos vamos a eh, materiales. Y podemos empezar a poner texturas. Como dije, aquí tenemos una base. Vidrios, espejos. Puedes seleccionar y ya tenemos eso y vean ahí se hace ya tienes tu edificio con sus ventanas correcto obviamente estos son modelos muy básicos nada más para que entiendan un poco cómo funciona el programa lo que vamos a ir haciendo en la siguiente clase es plantear la base para un modelo 3D y estar diseñando un poquito un poquito ahí improvisado pero algo algo muy bonito para que aprendan a hacer sus modelos Ok. Vamos a continuar también viendo otros tipos de, de herramientas, como lo que es las cajas de arena, las vistas. Eso es importante, estas vistas, porque te ayudan a sacar las plantas, las perspectivas laterales, etcétera, o la isométrica. Y también no es lo mismo. Aquí yo puedo estar trabajando así, por ejemplo, esta vista de top, pero es perspectiva. Quieres que sea un isométrico, te vas aquí a cámara y te vas a proyección paralela. O así oficialmente esto ya es un, una planta esto tú lo puedes exportar y mandarlo a AutoCAD en caso de que te guste diseñar en SketchUp puedes hacer todo aquí después puedes exportar AutoCAD y hay detalles o te puedes pasar al mismo software que tiene eh, eh, que viene con SketchUp que es el de layout y hacer tus propios planos desde aquí sin usar otro software ¿no? pero si te gusta AutoCAD puedes pasarlo directamente a AutoCAD tus plantas con todos los detalles que tengas aquí en SketchUp porque puedes lograr cosas muy hermosas a detalle. Que en AutoCAD te costaría un poco más de tiempo en caso de que no tengas bloques. Y esto es un isométrico. Ya no te gusta el isométrico, regresa a Cámara y te vas a Perspectiva. Cámara. Y tenemos muchas opciones. Desde el Zoom. Entre otras cosas más. Pero bueno, todo eso lo tenemos que ir viendo poco a poco. Ahorita es como la introducción. Ya pueden hacer sus formas. Practiquen. Lo que quieran. Esto, eh, puedo seleccionar esta cara. La tecla Q es para rotar, ¿vale? Que está aquí. Q, toco aquí por ejemplo, y yo puedo rotar. Llego así combinaciones muy abstractas realmente. Del mismo, para extruir, puedes extruir con la tecla eh, Control. Lo presionas una vez, se aparece un símbolo de más ahí en el cursor. Y puedes hacer dobles eh, capas realmente de ahí y nos sirve para que del mismo ya tenemos una cara externa este mismo pues eh, para que tengan creatividad con la tecla de escalar presiona una vez s solo selecciona esta cara y puedo hacer esto así este lado o si presionan control sostenido se hace ortogonal vean ahí tenemos la pirámide podemos seleccionar cualquier cara m y subimos para que vean todo lo que se puede lograr Prácticamente el cielo es el límite y ni siquiera estamos usando ningún plugin externo. Todo lo que contiene SketchUp es suficiente para hacer prácticamente lo que tú, lo que tú desees. Podemos intersectar cosas, puedo crear un cubo, por ejemplo. Esto lo convierto en un grupo. Estoy dándoles ideas para que ahorita se diviertan. Lo paso cerca de aquí, pero este sigue expuesto. Este no es hecho grupo. Le puedo dar un clic derecho del intersectar caras con el modelo. Ya puedo borrar este. Y se hizo todo el borde. Esto nos sirve muchísimo para que tú puedas borrar todo lo que no te servía. Y tienes ese corte. Y muy fácil cierras las caras. Realmente. Con que unas de nuevo los, eh, los eh, vértices, las aristas. Puedes lograr cosas impresionantes. ¿Vale? Algo que también recomiendo. Esto no pesa nada. Lo que estamos trabajando ahorita son cosas muy básicas, por eso se puede mover muy fluido en cualquier computadora. Pero cuando empieza a trabajar ya con modelos a detalle, se va a poner lento. La primera base que debes hacer para que no sea tan pesado es aquí en Ver, el estilo de arista, apaguen perfiles. Eso es algo que háganlo por defecto: apaguen perfiles, que no les importe nada. Apaguen perfiles y pueden crear ya una base con eso aquí en una escena. Creen una escena al azar y se va a crear ya un formato ahí. En la parte de aquí arriba, algo importante después de que ya les guste un trabajo, archivo, guardar, guardar como. También tenemos el famoso control S. Pero pues bueno, si nunca has guardado por primera vez tu este archivo, control S te va a mandar a guardar como. Y le das en guardar. Ahí mismo tienes la opción, archivo, eh, guardar como. Esto, si trabajaras con versiones anteriores... Tendrías aquí acceso a versiones distintas de Sketchup. Esto es nada más un tip. Si estás trabajando con otra versión de Sketchup para este curso, aquí te aparecerían las versiones de Sketchup 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, todas prácticamente. Por si alguien te pidiera un formato distinto. Algo que me encanta es que a partir de ya de la eh, versión 2024, me parece que desde la 23 ya tenemos. Un formato universal, que es compatible con todas las versiones de SketchUp y a lo mucho te va a salir una leyenda de este modelo fue creado en una versión más reciente. Puede que pierdas algunas cosas, pero no importa, vas a poder abrir tu archivo en cualquier versión de SketchUp, ya es universal su formato, eso me gusta, me gusta bastante. Eh, nos vemos en otro video. Esta fue la pequeña introducción al software. Vamos a estar eh, ya iniciando el modelado de una pequeña casita a detalle para que ustedes puedan aprender prácticamente la mayoría de herramientas que encontramos aquí y aprendan a, a diseñar en SketchUp y se diviertan bastante, mis queridos estudiantes o arquitectos que quieran incursionar en este tema de el modelado 3D y el diseño 3D. Yo soy Franz. Pasen la excelente. Bye bye.